Hello, hello, good evening, guys. Hello. Hi, teacher. Hello, Tonight, how are you? How are you guys? Everything good? ¿Cómo están? very good. Good. Hello, Great. Guys, vamos a dar 2 more minutes. And we will go through the attendance list and then we will start with the class, okay? Minutes. 2 more minutes, guys. And we will start with the class. How are you today? Everything good? Are you okay? Are you tired? Are you hungry? So how do you feel? Guys. Hello, good evening, teacher. Good evening. How was your day today? How was it? Was it tired? How was it, guys? This day is so hard. Okay. Guys, today is Thursday. Okay. Tomorrow is Friday. You almost on weekend. Okay. We will start resting on the weekend. So, hello, hello, Christian, Silvia, Rosa, Milton, Nelson, Antonio, no sé desde cuándo le digo Antonio, pero Antonio, Ana Elida, y a Francisco. Hola, Maggie, hola, Jonathan, ¿cómo están, guys? Good to see you. ¿Ya tomaron agua el día de ahora? Did you drink water already? No? Yes. How many bottles of liters of water have you drink? How many liters of water have you drink? Or how many glasses of water have you drink today? Or how many, oh, how much of water? Okay, how much water have you drink? I drink two bottles today. Two bottles of water? Okay. Maybe 2 or 3 liters. Liters? Okay, great. I'm so thirsty today. Like, I don't know why, guys. I don't know why I'm so thirsty, but I'm so thirsty. Okay. It's turkey day. Yes. Guys, happy Thanksgiving. Okay, happy Thanksgiving. Maybe we don't celebrate that. Okay. But that doesn't mean that we can ignore it, right? That doesn't mean that we will ignore it. No vamos a decir que lo vamos a ignorar y no lo vamos a ignorar porque pues tenemos mucha familia allá y algunas de ellas lo celebran. Y pues nosotros no lo celebramos, pero happy Thanksgiving. So, guys, let's see how many are we, cuántos estamos ahorita, so we can start the class. Okay, guys, let me go and go through the attendance list. Just give me a second, because I'm trying to, one moment, guys. Uy. Whoa. Ahora me escuchan, guys. Yes. Okay, sorry. Estaba conectando un mouse, pero ya no tengo USB. USB, how do you say that? Puerto. Ajá, how do you say that in English? Port, like, no. Port. Sure. USB port. USB port. Yes. Port is in like a, is in the ocean. Ajá, por eso. That's what I'm doubting. Por eso que estoy doubting. Yes, it's USB port. USB port. So I don't have any other USB port. Because in one USB port,
is the camera, and the other USB port are the headsets. And the other, let's see, no, I don't have more USB port. So necesitaba otro para el mouse. So anyways, por eso es que desconecté un ratito el headset. But I believe we're fine. Guys, let me go through the attendance list. One second. Okay. Uy, sorry, give me a second. Okay, Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you. Let's see. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jacqueline, ayer se me perdió, Jacqueline. Ayer me perdí, teacher. Y me lo confirma. Ok, Jacqueline, le extrañamos. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio, ¿no? Me acuerdo que lo vi, guys. Mauricio, ¿no? Guys, ayúdenme a poner todo su nombre, please, completo. Oh, your name. Ok. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Present. Great. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Present. Ay, present. No, este Marcos no viene, ¿verdad? Como siempre, teacher, aquí estoy. Ay, no. Milton Hernández Sola. Present. Great. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. No, right. No está Sonia acá. No yet. Okay, guys. So, we will start with the class right now. Thank you for being on time. One moment, please. Let me share the screen and we will continue with the previous class. Okay? Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Guys, sorry que no les mandé las parejas para los role plays, pero lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer al final de esta clase. Vamos a tratar de cubrir primero este tema porque es muy importante y ayer nos retrasamos un poquito, ¿ok? So, por eso lo vamos a hacer de último. In case we have time. So, we will continue with would like to, ¿ok? Do you remember would like to? What's the meaning of would like to, guys? Do you remember? What is the meaning of would like to? Would like to. What is the meaning in this? Podría. Sí, podría ser, podría ayudar.
Ah, ok, sí, ¿verdad? También se baja, podría, ¿verdad? Pero es más como quisieras, quisieras, quisieras tú. Pero ajá, también como ¿sería? Podrías. Ajá, cabal. Pero miren, guys, yo como les digo, no me gusta traducirlo al español, ¿ok? Así que preferiría, ¿ok? Yo, que ustedes nada más lo tomaran como cuando ustedes quieran hacer un request, una petición en inglés, ¿ok? Pero de forma formal, ¿all right? Polite, educado. Polite way of asking for something. Requesting something. Pedir algo, ¿ok? Christian, would you like to turn off the camera, please? Yes. No, don't do it. No, but okay. Answer. Yes, yeah, I would. Yes, I would. Uh-huh. Very good. Okay, so that's the polite way of asking him. Esa es la forma más polite. Lo cual es diferente si yo le digo, Christian, turn off the camera, please. Aunque yo le diga turn off the camera, pero es como que no es muy amable, ¿verdad? En cambio, si le digo, Christian, would you like to turn off the camera, please? ¿Sí? Y también puede ser como un ofrecimiento que usted haga, una offer. Christian, would you like to have a cup of coffee? No, I wouldn't. No, I wouldn't. Perfect. Okay, Nelson, would you like a bottle of water? Nelson. Marcos. Hola, teacher. Would you like a bottle of water? I would like. Okay, great. So, si ustedes se fijan, yo no le estoy pidiendo, ¿verdad? Nada, sino que al contrario, le estoy ofreciendo algo, ¿sí? Entonces puede ser utilizado de las dos maneras, más sin embargo, en esta clase vamos a enfocarnos más en requests, que son peticiones, ¿ok? So, perdón, teacher, estaba con el micrófono apagado. Ah, ok, don't worry, Nelson, it's okay. Le estaba ofreciendo una botella con agua. Okay. So let's see, guys. This is the structure, okay? Esta es la estructura para would like or would like to. Yesterday, I talked about would like plus noun and I would like plus verb. Les dije que would like puede ser seguido de un nombre and would like to puede ser seguido de un verbo, ¿sí? La diferencia, guys, va a ser que cuando lleva un verbo va a llevar el article to. ¿Ok? Va a llevar el to. Mientras que si yo no le pongo el to, tiene que ser seguido de un nombre. ¿All right? Like, for example, I would like coffee. Yo quisiera café. I would like coffee. Coffee is a noun. Coffee es un nombre. Lo cual es diferente si yo digo, I would like to drink coffee. Yo quisiera tomar café. Tomar es un verbo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, le voy a agregar el to, ¿yes? That's the difference. That's the main difference. Is that clear, guys? ¿Está claro? Clear like teacher. Water? Yes, teacher. Hello, teacher. Y lo puedo usar siempre con el verbo to be también, teacher. No. 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 Si yo quiero decir I would like a glass of water, por ejemplo. I would like to drink water. Yes. El drink es un simple present, ¿sí? Acuérdese que el verb to be es el I am, you are, he is. Ah, ajá. Cero estar, ¿sí? Yes. El verbo to be es el cero estar. En cambio, el simple present, que es el que ocupamos después del would like. Bueno, no es que sea el simple present, no, yo estoy en lo incorrecto. No es que sea simple present, sino que es el verbo infinitivo, ¿verdad? O el verbo infinitivo, guys, es cuando nosotros decimos to drink, to like, to jump,
Se me acaba de ocurrir algo que nada que ver, guys. Pero bueno, no lo voy a decir. To drive, okay. To wash. Esos son los verbos infinitivos. Entonces, it would like va seguido de un verbo. De un verbo nada más. Un verbo, ¿sí? Pero simple present, recuérdense que ¿cuáles son los usos del simple present, guys? Repetitive action, habits, things that are generally true, etc. Sorry, Christian. Facts, right? Facts. Entonces, acá es más que todo peticiones, ¿sí? Peticiones. O sea, que, o sea que siempre tengo que anteponer, en este caso, específicamente en esta clase, siempre tengo que anteponer el would you like, vean. Would like no. to. Ajá, pero ¿qué significa would like to? ¿Qué significa would like? Me gustaría, quiero algo así. Exacto, no very good, me gustaría. Mm-hmm. Muy bien, Nelson. Sí, ok. Solamente sí, eso lo explicó ayer. Very good. Ok, great. So, guys, acá tenemos las diferentes estructuras para ocupar este verbo. Miren, would like to, lo tenemos en. We have it in affirmative, we have it in negative, we have it in questions or interrogative, and then we have the short answer. Ok, short answer. So, let's have 2 minutes, guys. Vamos a tener 2 minutos, ¿ok? Léanme el cuadrito, compréndanlo. Yo sé que ustedes ya saben. Y desde, venimos desde el presente, simple present, sorry, nombre, verb to be. Venimos desde el verb to be diciendo la fórmula, subject, verb, complement. En negative, subject, verb, not, and complement. O si es en simple present, done or doesn't, ¿sí? Así que pues léanlo, you have 2 minutes para leer este slide ahorita y luego la voy a explicar, ¿ok? Yo sé, guys, miren, ayer de hecho estábamos hablando con Tacaña. Dios mío, no me recuerdo su nombre. Sonia, right? Sonia está acá, guys. Yo la escuché, yo oí que dijo, hello teacher, dijo, no, era Rosa quizás. Qué bueno que no me escuchó, capaz se enoja porque le dije tacaña. Pero ok, guys, está hablando con Sonia y estamos hablando, guys, de que, Dios mío, eso se me olvidó que estábamos hablando, pero era enfocado en esto. Ya se me va, no se les ha pasado que a veces ustedes quieran decir algo y de repente se les va, vaya, eso me acaba de pasar, se me fue lo que les iba a decir por estarme acordando de su nombre. Pero, guys, ya me acordé. Estábamos hablando con Sonia que acá, guys, todos nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, yo le estaba diciendo a Sonia y Sonia es igual que yo. Yo, si yo estoy aprendiendo algo, yo necesito copiar todo. Soy ese tipo de persona que tengo que copiar todo para aprenderlo. Entonces yo soy bien visual y al mismo tiempo soy ese tipo de persona que yo aprendo haciendo las cosas. Entonces hay otro tipo de aprendizaje donde usted aprende escuchando, aprende leyendo, aprende escribiendo. Entonces queremos acoplarnos a todos. ¿Qué pasa si usted de verdad su tipo de aprendizaje es analizando bien la situación y viéndolo y después escuchar? Porque esa soy yo también. Yo si me lo explica, necesito tiempo para procesarlo y leerlo yo. Y si tengo una pregunta, tener tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces le voy a dar 2 minutes para que ustedes lean este cuadrito, que son las estructuras de would like to, y ya lo vamos a explicar, ¿ok? 2 minutes. I would drink water for while you are reading, ¿ok? Voy a tomar agua mientras están leyendo, guys. 2 minutes para leerlo, please.
Guys, did you finish? ¿Terminaron? Hola. Hola, hola. Hello, hello. Yes, okay. ¿Los demás, guys? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Yes, teacher. ¿Analizaron, guys, el cuadrito? Yes, teacher. Do you think that was it easy? ¿Estuvo un poco fácil? Al momento de analizarlo, ¿estuvieron perdidos? Mm-hmm. ¿Cómo lo sintieron, guys? La estructura está un poco entendible. ¿Los demás? Muy bien, Rose. Teacher, for example, could be I would like a cup of tea. Yes. Very good. Usted me está dando el ejemplo de arriba, ¿verdad? Would like plus noun. Yes. Mm-hmm. Very good. Good job. Guys, yo eso se lo dije al principio del curso. Guys, ustedes al principio van a entender, Dios mío, ¿qué es esto? Pero entre más estructuras vean, ustedes se van a fijar de que así es lo mismo. Siempre empieza una oración con un sujeto, con un verbo, con un predicado. Entonces, después se van a ir ustedes como adaptando más, ¿sí? A las estructuras. Ustedes las van a ver un poco más fáciles. Solamente van a necesitar para qué. ¿Para qué uso, verdad? ¿Cuál es el uso que le van a dar? That's it, ¿sí? Ok, guys. Antes de seguir con esto, quisiera preguntar quién se quisiera quedar el día de ahora a un 101, con una sesión 101 al final de la clase, ya que pues me quedó la necesidad, bueno, me surge la necesidad de repetir con alguien más, que sería el día de hoy y el día de mañana, porque con todos he pasado, ¿verdad? ¿O hay alguien que no he pasado, con alguien que no he pasado, guys? Además de Maggie. Guys, todos pasaron. Sí, todos, teacher. Vaya, ¿quién quisiera repetir una sesión? Porque necesito a alguien para ahora y para mañana. Uh-huh. Yo, teacher. Marcos, teacher. Vaya, entonces Marcos, el día de ahora. Y mañana se va a quedar Maggie conmigo. Él para el lunes sí necesitaría alguien más. Who wants? ¿Quién quiere? Uh-huh. Yo, teacher, el lunes. Francisco. Francisco, ok, muy bien. Vaya, ok. Vamos a ponerlo acá en el grupo. Me hace con gas. Estoy tratando de buscar el. Oh, you know what? Todos están en el nuevo grupo que agregó, que hizo, perdón, Silvia. Yes. Great. Ahí lo voy a poner, guys. Uy, where is it? Oh, the best English classes. Ah. Okay, so today Nelson, right? Tomorrow Maggie, Maggie Friday, and Francisco Monday. Thank you, guys. I do appreciate it a lot, okay? Good job. Okay, so, guys, we have the affirmative form here, okay? You have the subjects. I, you, he, she, it, we, and they. All right? Recuérdense que esos sujetos pueden ser reemplazados
por ya sea Margarita. Uy, no. Gustavo, Gustavo. She, Margarita, ajá, por un nombre. It podía ser reemplazado por un montón de cosas. Puede ser un perro, una cosa, puede ser incluso un país, una ciudad, una idea. El it es bien, bien diverso. No solamente decimos it, ¿verdad? Entonces puede reemplazar. Por ejemplo, si yo digo, guys, oh my God. Responsibility is the main quality. La responsabilidad es la cualidad más principal. O es, ajá, es la cualidad principal. Estoy hablando de responsabilidad. Y puedo venir yo y reemplazar responsabilidad por it. Siempre y cuando hay un antecedente antes de eso. Si nosotros, por ejemplo, con Cristian o con Rosa, estamos hablando de la responsabilidad. Tenemos una charla, digamos. Ayer tuvimos una charla y ya estamos hablando, ya hablemos de eso quizás por 5 minutos. Entonces, ahí sí puedo yo reemplazar el it por responsabilidad. Como por ejemplo, le puedo decir... Ok, ya dijimos muchas cosas de responsabilidad y yo puedo decir it is important in our society. Es importante en nuestra sociedad. Yo puedo decir it is important. Sí, teacher, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es it? Es responsabilidad porque ya antes tuvimos un antecedente y ya sabemos que estamos hablando de eso. Entonces lo puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte, guys? Ok. Yes. Yes. Okay. We lo podemos reemplazar por let's see. Anaelida. Anaelida and I. Anaelida and I. Nosotros, ¿sí? Estoy hablando con Anaelida y decimos nosotras. Anaelida and I, nosotras. Puede ser reemplazado en vez de we. They, por ejemplo, puede ser reemplazado por Isaías e Ivón. Estamos hablando de ellos, ¿sí? Isaías y Ivón are good students. O puedo decir, they are good students. ¿Me entienden? Solamente eso quería decir acerca de los subject pronouns. Pero ok, volviendo al tema, guys. We have the subject pronouns here. And then we have would like or would like to. Esto, todo esto sería el verbo. Todo esto, would like and would like to. ¿Ok? Luego tenemos el complement, which is the noun. En este caso sería un nombre, a cup of tea. Y si queremos poner un verbo, drink. Drink tea. ¿Ok? So, I would like a cup of tea. You would like a cup of tea. She would like a cup of tea. You would like a cup of tea. We would like a cup of tea. Ajá, pero me van a decir ustedes, teacher, but what about the third person? Where is the third person? I don't see the third person singular. Para este verbo, guys, no va a existir en la tercera persona. ¿Ok? O sea, sí existe, pues, sí existe. Pero no vamos a aplicar las reglas que anteriormente estábamos aplicando, que le agregamos la S, que el doesn't, que esto y que el otro. No. Todo va a ser lo mismo acá. She would like to. I would like to. They would like to. They would like. I would like. We would like. Is that clear? ¿Está claro en esto, guys? Yes. Did it like water? Yeah. Okay, great. So let's see. Negative form. El negative solamente se conforma, guys. Lo vamos a hacer con wouldn't, ¿ok? Wouldn't. I wouldn't like, y eso está contractado, ¿ok? I wouldn't like. I wouldn't like to. You wouldn't like to. She wouldn't like to.
¿ok? Recuérdense la diferencia entre would like, está seguido de un nombre, mientras que would like to va seguido de un verb. Verbo. ¿Es that clear? Yes. Clearly. Yes. Okay. Guys, quisiera chinear a ese bebé. Ay, a mí me gustan los niños, guys. Téngalo, teacher, me va a decir. Se lo presto, me va a decir. No, fíjense de que, guys. Se lo presto un ratito. Yo, fíjense que todavía no soy madre, ¿verdad? Todavía no. Pero hace un tiempo mi prima... Todavía soy muy niña. Todavía no he tenido la dicha de. Pero lo que les quiero decir es que yo tuve una experiencia hace como unos 3 años, tal vez, donde mi prima, ¿verdad?, tuvo un bebé y ella era enfermera, entonces ella se tenía que ir a cuidar a su trabajo, porque es enfermera. Trabajaba de eso antes. Entonces, lo que les quiero decir es de que ese día me dijo, mira, necesito que me cuidas el niño. Y yo, Dios mío, nunca he cuidado niños, pero por un ratito no, sino que necesitaba cuidarlo por 3 días. Vaya, le dije, yo te lo voy a cuidar, no importa. Y se lo cuidé por 3 días. Y saben que, ay no, saben que el niño se enfermó, pero él ya venía enfermo, no se enfermó en mis manos. Él ya estaba enfermo y le dio neumonía, ¿saben? Y yo fui a parar al hospital con él. Pero me dolió tanto porque, o sea, al final no es que yo lo haya cuidado mal, al contrario, ¿verdad? Yo sentía que era tan cuidadosa con él que yo decía, Dios mío, qué cuidadosa soy con este bebé. Que a veces yo no dormía, de verdad, porque sentía que lo iba a aplastar. Entonces, no, que, imagino que a ustedes les pasa eso, ¿verdad? A las mamás cuando son primera vez. Pero, guys, ya después cuando ella llegó y yo pues le dije, ok, aquí está tu bebito. No fue así, pero ok, se lo llevó, ¿verdad? Yo sentí un gran alivio porque dije, ok, ya no voy a estar con esta responsabilidad. Pero imagínense ellas, ¿cómo le va a decir, ok, ya no quiero tener a mi bebé, ¿verdad? O ya no. En cambio, uno que esté un ratito ahí, sí. Ok, aquí, salud, ya me voy, ¿verdad? Pero sí ha de ser bien difícil. Por eso es que me dice Zeyla, se lo doy. Dice. Ay, dime que cuando me ve así con la computadora, le agarra más de tarde. ¿En serio? Ay, qué chulo. Pero bueno, guys. Thank you. Bien chulis. Ok, guys, so negative aquí está contractado. Si usted no lo quiere poner contractado, puede decir would not. Pero fíjense que es más usado el wouldn't. Ok, es más usado el wouldn't. Sí, entonces no sé si ayer se acuerdan que estábamos viendo también el I'd. Ok, voy a poner eso porque no. Creo que no lo incluí acá, por lo mismo, porque casi no se usa, pero lo vamos a incluir, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, miren, guys. Ahorita. Por ejemplo, puedo decir, with, aquí solo, lo único que tienen que hacer es ponerle la comilla. Uy, espérame, voy a cambiar el teclado, the keyboard. Solamente, guys, lo único que tienen que hacer para ponerlo contractado en affirmative form, en la forma afirmativa, se me había olvidado, se me había escapado decirles eso. Es ponerle la comita, ¿ok? La comita. La comía, uy. Where is the comía? Ah, ok. Y luego la D, y eso contracta el would. Y luego sería like to. Esa es la forma contractada, básicamente. ¿Ok? Entonces, okay. Acá podría, a la par de, exactamente a la par del sujeto, guys. Uy, no se mueve esto, guys. Oh, my God. Muévete. No. It doesn't move. Pero exactamente a la par del sujeto se pone. Ah, ok. Acá, miren. Miren, acá. Entonces, digo, they like to. ¿Qué le gusta más? With like to. Las chicas de cerdo.
He'd like to. She'd like to. He'd like to. You'd like to. And I'd like to. ¿Ok? Solamente es una forma de contractada de ponerlo. Para afirmativo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas al respecto del afirmativo en esta forma contractada? Acuérdense que la forma contractada solo le quitan todo esto, miren. Lo que está acá, lo voy a poner, permítanme. La pronunciación. Hide. Miren, todo esto se le quita. ¿Ve? Y se deja la D, pero se le pone la comilla. La pronunciación es, repeat after me. Repeat after me. Repeat after me. I'd like to. I'd like to. You'd like to. He'd like to. Guys, ¿saben que esto, este se confunde mucho? Se confunde bastante y en, esto pasa en el listening. Cuando ustedes escuchan, a veces no se escucha la D y a veces ustedes pueden confundirse y pueden decir que diga they like to en vez de they'd like to. Así que tienen que poner cuidado en el contexto en que lo está diciendo. Porque pueden que se confundan en el listening entre ellos, a ellos les gusta jugar o a ellos les gustaría jugar, ¿sí? They'd like to and they like to. Dígame. Yo estoy un poco confundido a la hora de la contracción. Estoy tratando, estoy queriendo decir lo mismo. Al obviarme esas letras. Recuérdense que la contracción no cambia la el significado para nada. Solamente sí, cambia la pronunciación. Estaba escuchando que a la hora de la pronunciación, lo que preguntaba el compañero, como que corta la palabra, ya no. La corta. Gracias. Thank you. Muy importante que lo identifiquen, guys, más cuando está hablando un nativo o una persona que de verdad nació en ese país donde se habla inglés, porque ellos dicen they like to. They like to. Uy, dicen. Teacher, en el caso de will, creo que sería, se vuelve el auxiliar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, will you like, es prácticamente te gustaría. Sí. Ajá, entonces. En la pregunta. Esa era la otra pregunta que en realidad tenía. Que si a la hora de hacer las cosas en afirmativo, por ejemplo, te gustaría, y en interrogante, la diferencia solo sería el símbolo de pregunta. No, porque en la pregunta se pasa el would al principio. Luego los pronouns y luego el verbo. Solamente sería como un intercambio, ¿verdad? Un intercambio. Lo mismo que hacemos en todas las demás, guys. Un intercambio acá, entre acá, esta se pasa para allá y... Uy, ya no tengo la otra flechita. Give me a second. Let me get a second here. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Este verbo es un verbo igual al do? No. El do es un verbo que se ocupa para simple present. Y muchas de las veces también funciona como verbo auxiliar. Entonces, el do puede ser verbo principal y verbo auxiliar. Pero en este caso,
sería un verbo auxiliar igual que si el do fuese un verbo auxiliar, o sea, se utiliza del mismo modo. No. Exacto, exacto, Celina. Muy bien. Fíjese que el would aquí, acá es el would. Muy buena pregunta, Selena. El would acá está funcionando, guys, como un verbo auxiliar. ¿Qué les dije de los verbos auxiliares, guys? Do you remember? No. ¿Para qué sirven los verbos auxiliares? Para ayudar a dar este lo que es el sentido. Ajá, el sentido a la. Very good, yes. Ayuda a una oración a hacer la negativa y hacer la afirmativa. Mm-hmm. Sorry, negative and interrogative. Mm-hmm. Sí, entonces acá, guys, el verbo auxiliar de esto, miren, es would. El verbo principal sería, en este caso, like. Okay. Would like. Okay. Entonces, ese sería auxiliary verb. Por lo tanto, como es un verbo auxiliar, el verbo auxiliar pasa acá, al principio cuando es pregunta. Si se fija, acá está, miren. Acá está, ¿ve? Y luego va, luego va el sujeto y luego va el verbo. ¿Sí? Y luego el predicado. Complement, ¿ok? Complement. So, nada más acá, Mauricio, es un juego de palabras. Entonces, la diferencia es interrogative, question mark, y que el would va al principio. Esa es la diferencia entre affirmative e interrogative, ¿sí? Ok, y en el caso del it, me dice que se puede utilizar cualquier tipo de cosa, animal, país, exacto, etcétera. Ajá, exacto. Un ejemplo de ello... No sé, teacher, por favor. Yes, of course. Podríamos decir the dog would like to walk. The dog would like to walk. En vez de eat, puedo decir the refrigerator. No, the refrigerator wouldn't like. No quisiera porque no es algo que siente, ¿verdad? No es algo que siente. Entonces, fíjense de que acá muy buena pregunta, muy buen análisis, porque realmente las cosas no quisieran, ¿verdad? No tienen sentimientos para querer algo, para pedir un request a alguien. Así que ahí tienen muy, muy buen análisis lo que me está diciendo, Mauricio. Acá sí creo yo que se enfocaría más como para animales. Ajá. Animales, porque sí, más que todo animales. Estoy pensando si una planta, quizás rara vez, la verdad, pero sería bien raro decir que la planta quisiera, ¿verdad? The plant would like water. Bien raro, la verdad. Si ustedes se fijan, sí es muy raro que digamos eso, porque, pues sí, no. O sea, aunque es ser vivo, pero se escucha raro. Entonces es mejor utilizarlo solo para animales, porque un animalito, si ustedes se fijan, a veces sí puede querer algo, ¿verdad? Como hacer un request, pero lastimosamente ellos no pueden hablar, así que nosotros hablamos por ellos. Ajá. Entonces solamente en animales, Mauricio. Muy okay. Buena observación, ¿ok? Thank you. Ok, so, any other questions, guys? Any other questions before? Mm-hmm. WH question I can use with would. WH, yes, absolutely. Mm-hmm. For example, what would you like to eat today? What would you like to eat today? ¿Qué quieres comer ahora? Mm-hmm. I would like to eat pizza. Very good. Okay. Where would you like to go on Saturday? The beach. Uh-huh. I would like to go to the beach. I would like to go to the beach. Uh-huh. What would you, let's see another one. How would you like to get your pupusas? How would you like to get your pupusas? Would you like them with tomato sauce? Or without tomato sauce. Without is sin. Without tomato sauce.
Oh, I would like to have a tomato sauce, right? Que es salsa de tomate, right? Tomato sauce. Es muy weird que le vayan a preguntar eso, pero hay personas que no solo las pupusas. Okay, it's an example. So yes, we have them with WH question, okay? So okay. Just to continue with that, guys, that is the negative form, wouldn't. Okay, wouldn't es la manera para negar algo. Okay, super easy porque para todos es lo mismo. Ustedes se fijan que no hay terceras personas, no importa la tercera persona, no importa, okay? Así que wouldn't, all right? I wouldn't like a cup of coffee. It wouldn't like to drink water. They wouldn't like to go to the bathroom right now, etc. Okay? So, let's see. Para pregunta, guys, esto es muy importante. Las preguntas son muy importantes porque es la manera como se puede hacer la petición. Para peticiones, lo más frecuente es que se haga en interrogative form, ¿ok? Porque ustedes dicen, would you like to, would you like, ¿ok? Would you like an apple? Would you like an apple? Or would you like to eat an apple? ¿Sí? Pero enfoquémonos más en qué tipo de requests o solicitudes o peticiones ustedes pueden hacer en su trabajo. ¿Qué tipo de peticiones pueden hacer en su trabajo, guys? What kind of requests do you have at work? Any example? Would you like to send me an email? Uh-huh. Would you like to send me an email with a report, please? Uh-huh. Would you like to bring the printer so that I can go and print my work? I don't know, etc. So, peticiones, guys. Enfoquémonos más en peticiones más que otra cosa, ¿sí? Al momento de expresar would like to. Y la respuesta, obviamente, guys, si yo les pregunto, would you like a cup of tea? Yes. Yes, aquí está yes, miren. Yes, I would. Yes, she would. Yes, he would. Todo va con would. Practice English with me. Yes, I would. Very good, Marcos. Esa es una petición, muy bien. Y si es no, no, I won't. No, I wouldn't. Okay, no, I wouldn't. Yes? No, teacher, I wouldn't. El verbo like se puede reemplazar por algo otro, como por ejemplo... ¿Otra cosa o es una regla? No. Yes. Este va okay. Junto toda la vida. Sí. Okay. Would like to. Es la estructura. Entiendo. Es la estructura. Es la estructura, ¿ok? Ok. Very good. No lo reemplacen, guys. So, tiene que ir acompañado toda la vida. Would like, ¿ok? Would like, and would like. Okay? Would like, would like. Would like. Uh-huh, there you go. Ok, great. Teacher. Mm-hmm. Solamente para que me quede un poquito más claro. Go ahead. Nelson. Sí, Mr. Marcos dice, would you like a cup of tea? Ajá, would you like a cup of tea? Mi answer sería, yes, will. Yes, I would, exacto. Si es positiva, yes, I would. Si no, es negativa... Exactly. La pregunta va es yes a o solamente yes would. No, yes I would. Thank you. I would. Uh-huh. I would. Y si es negativa, yes, no, yes, I no. Wouldn't. No, I wouldn't. No, no I wouldn't. Exacto. No, I wouldn't. Y en el caso, teacher, de que la respuesta entonces sí se puede quitar el like, se puede dejar solo el would. Exacto, muy bien Mauricio. Entonces allí en la respuesta, ¿se recuerdan en todos los short answers? En todo guys, yes no question, la short answer siempre es con el auxiliary. Por ejemplo, cuando yo digo yes I do, no I don't, ¿se acuerdan? O que yo les digo, yes. Are you speaking in English? No, I am not.
siempre utilizan el auxiliar. O sea, el auxiliar acá, por eso, como les dije, would es el auxiliar y juega un papel muy importante. ¿Sí? Entonces, por eso se le quita el like. ¿All right? ¿Estamos bien hasta acá, guys, con la estructura? Yes. Ok, let me see. Ok, let's continue, guys. Porque ahora tenemos que ver otro tema también que es parecido al would like. No se preocupen. So, guys, we do have this, okay? Tenemos un ejercicio por acá. We have an exercise about would like and would like to. Let's put it in practice what we have learned, okay? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, guys. Tómense unos 10 minutes ahorita, 10 minutitos. Creo que van a tener menos que eso. Cuando terminen, me avisan. Acá nada más van a elegir choose, elegir the best answer. Number one, I travel to Spain next summer, but I don't have enough money, okay? ¿Cuál sería? I would like travel or I would like to travel. Ahí ustedes lo eligen. Entonces ahí eligen cuál es, ¿sí? Solamente en un papel o en su cuaderno pónganle ahí la respuesta. Por ejemplo, en la number one, es el literal A, dicen ustedes. En el number two es el literal B, dicen ustedes. And so on, ¿ok? Hagámoslo de esta manera, guys. Tenemos, creo que con 5 minutes is enough. 5 minutes to do it, ¿ok? Les voy a poner los numeritos acá. Uy, sorry. Sorry. Ok. Déjenme les pongo los numeritos. Uy, no. Draw. I'm choosing draw. Not letting me. No. Okay. Let me choose this one. Number one. Number two. Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven, number eight, uy, sorry guys. Number nine, and number 10, okay? All right. En un cuaderno ponen number one, ah, okay, is B. Number two is A, number three is B, and so on, okay? Y luego lo decimos todos, guys. ¿Ven toda la pantalla? Yes. Ok, great. Me dejan saber when you finish, all right.
Guys, did you finish? Hello? Oh, I think so. Okay. ¿Te falta todavía, guys? ¿No? Did you finish? No? No, teacher. Okay. Vuelta. All right. All right. Me dejan saber when you finish, guys. Guys, what you're doing, so let me go through the attendance list, okay? ¿Todavía ven la pantalla? Sí. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. I will go through the attendance list. One moment. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Okay. Silvia Marita Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente, teacher. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Thank you guys. Okay, so guys, let's resolve this together, okay? Let's resolve this together. Let's see, 1 second. Let me just share the full screen. Okay, I have it here. Okay, guys, so tell me, what will be the number one? Who wants to help me with number one? Ana Elida, go for it. Yes, Ana Elida. Is B. B, could you please read it, Ana Elida? Could you please read it? Okay. I would like to travel to Spain next summer, but I don't have no money. Very good. Good job, Ana Elida. Half.
have in that money. Good job. All right, letter B, guys. Because we have a verb next. That's why it's two. Okay? Number two, Nelson. Number two. You see... Sería una pregunta. One question. So we start with the auxiliary verb. Sería... Would. Ajá. Iniciamos con would, Nelson. Porque would es el inicio de la pregunta porque es auxiliary verb. Acá usted puede notar que es una pregunta. Mire, acá. Sí, en la interrogante. Ajá, entonces inicia con would. Pero ¿cuál es? A or B. Ahí me quedé, teacher. Vaya, let's see. Good. Guys, remember, cuando tenemos un verbo después del después de acá, vamos a ocupar el to, ¿verdad? El... To. Como acá tenemos un verbo, entonces vamos a decir, ah, no, entonces ese would like to. Pero cuando tengan un nombre, entonces ahí utilizan el like sin el to. ¿Ok? Ok, o sea que aquí estamos en el like, digamos. ¿Like antes o del, like to? Antes del chi. En este caso yo le puse la respuesta A, o sea, la A. Pero, pero con la explicación que le di, Nelson, ¿cuál cree que sería? Si este es un verbo y antes del verbo tiene que haber tiene que tener el to, ¿cuál sería? La A. No, tiene que ser el letter B, ¿sí? Porque el to va seguido de un no, de un verbo, sorry, de un verbo. Y el verbo que le sigue sería sí. ¿Ok? Entonces sería to she, okay. Would you like to see an action movie tomorrow antes night? Es would you sí. Like, pero el to, ¿a dónde va? Okay, aquí me quedé perdido. Acuérdese que estamos hablando de una pregunta, ¿verdad? Mira, acá está la estructura de una pregunta. Primero ver would, después va subject, después va ver. ¿Sí? Ah, exacto, sí, me perdí. Perdón, no, don't worry. Entonces acá sí. El to sí. Va antes de... Me perdí sí. Porque vi el signo de la pregunta y estaba, sí, estaba muy fácil, te lo explicó muy bien. Okay. Entonces sería, dice, en este caso sería, ¿cómo se llama? Would you... Ajá, would you like... Would you like... Would you like to... To. Would you like to... Entonces aquí para complementar la pregunta sería would you like to y luego la, lo todo esto would you like to see an action movie tomorrow night. Ajá. Sería, would you like to see an action movie tomorrow night? Ah, la pregunta sería, ¿te gustaría? Ok. Acuérdense que aquí en los tres puntitos, Nelson, acá en los tres puntitos va el would. Aquí, mire. Sí, would, yo. Después sigue el you y después va el después va el like. Like, junto al you. Sí, junto el to, like to. Y luego el sí, porque acuérdense la estructura de la pregunta. Would, subject, verb, and complement. Would you like to see an action movie tomorrow? There you go. Exacto, very good, Nelson. Good así job. Que, así quedaría, ok. Would you like to see an action movie tomorrow night? Exacto, very good. Good job. Thank you. Okay. Por la paciencia. No, it's okay. Very good, Nelson. Number three, Isaías. Isaías? Sería
Yes, I would like. Could you please read it, Isaias? Would you please read it? Would you please read it? Ya van a ver el could you please que ocupo siempre. Luego lo vamos a ver, pero podría decir would you like to read it? Okay. Are you ready to order? Yes, I would like a sandwich, please. A, right? Yes. Very good. Yes, I would like a sandwich. Why? Because it follows with a noun. Okay, I have a noun after like. Si estuviera un verbo, entonces sería to. Okay? Very good. Okay, let's see. Ismael, number four. Before, I'm worried. What would you like do this weekend? So it's letter A? Letter A, yes. Sure. No. Sure? Segurísimo? Sure, no, sure. No, perdón, teacher. Do es el verbo hacer, sí, perdón. So what is the correct one? Would like to, let it be. Very good. Good job. Verbo hacer es ese, ¿verdad? Do this weekend. Ajá, exactly. Do. Okay, Jacqueline number five, please. Jacqueline? Jacqueline. Sonia, could you please help me with number five? Sonia? Uy, I have the camera off, guys. No me dijeron. Es que allí no sé si agarrarlos todo lo que está escrito. How many chocolate chips, cookies would you like to? Would you like? Es would you like. Ajá, very good. ¿Por qué? Why, Sonia? Why do you think is would you like? Porque va acompañado con un nombre, porque el nombre es chocolate, pero wow. Armarlo es que no puedo. Great, wonderful, Sonia, congratulations. Yes, that is the perfect answer. Si ustedes se fijan, no está junto al chocolate, ¿verdad? Sino que va antes del chocolate, pero por lo mismo, ¿sí? Porque como no tenemos otro verbo, decimos, how many chocolate, ajá. Dígame, Sonia. Honey, my chocolate. Would you like cookies? No. Así como usted lo dijo, estaba bien. Sí. Lo que yo le decía, Sonia, es de que qué buen trabajo que lo supo identificar, aunque chocolate no iba después de esto, sino que va antes. Pero no quiere decir que está malo, sino que no, está bien así. How many chocolate chips cookies would you like? Hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa, guys? What if I put over here? Después, en vez de ser interrogative form, yo pongo... el verbo eat y luego el signo de interrogación sería would like to. Ajá, ahí sí sería would like to, ¿verdad? How many chocolate chip cookies would you like to eat? Ahí sí sería porque tenemos otro verbo, más sin embargo no tenemos otro verbo. ¿Yes? Ajá.
Okay, great. Okay, guys. Great. So let's see number six, Rosa. Number six. Six. Sería el B. B. Okay. Could you please read it? Sure, that is B. ¿Segura que es B? Sure. La verdad que casi no le entiendo mucho a esta porque está un poco complicada porque dice cuál es. Ajá. Wishes. No habla de. Dice wish, would. Like, acuérdense que los tres puntitos es donde vamos a reemplazar las palabras, ¿verdad? So sería wish, would. Entonces después sería you la, like. Ajá. Great. Entonces sería wish, ajá. Ajá. Strawberry. Good job. Very good. Okay, number seven, Silvia. Could you please help me, Silvia? Milton, you will help me with number eight, okay, Milton? Selena, you will help me with number nine. And Jaime, okay, you will help me with number 10. Jaime. Okay, number seven. Silvia. Remember that you will replace the three dots. Esos tres puntos los va a reemplazar por el de abajo. ¿Sí? Sí. Y esos tres también. Green light. Wood. Light. Ajá. Ahora, ¿cómo sería? Háganme la pregunta. Read it. Do you? Would. Would you like? Light. ¿Segura que sería eso? ¿Qué, sí, qué le sigue después? ¿Qué es esto? What is that? Is that a bird? Is that a noun? Bird. It's a bird. Drink. Silvia, what is it? Is a bird or it is a noun? A bird. Silvia is a bird. So what is it? A or B? Silvia? Marcos, would you like to help her? Letter B, teacher. Why? Explíquele a Silvia por qué es letter B. Explain to her. Porque hay un verbo antes del... después del de la cosa esa, like. Ok. Del tú, ¿verdad? Entonces la oración sería would you like to drink some tea? Okay, yes I would, thank you. Very good, Marcos and Silvia, good job. Okay, number eight. Soy yo. Yes. Recording in progress. Perdón, que me está fallando la computadora y me acabo de meter al teléfono. Ah, ok, pero será que yo, no, es recording, ¿verdad? No, es mi computadora. Ah, ok. Am I recording? No la puedo apagar, ni le puedo bajar el volumen.
Aquí creo. Recording. Sería, are you ready to order? Yes, I would like treat the garden salad. Would like or would like to? No, would like. Oh, yes. Hello. Sería number 8, Selena. Ah, perdón. Sería entonces would like to. Hello, uh-huh. I would like to. Sara, please. Okay, great. Very good. Okay, number 9. Number 9? Milton. Milton. Milton, Milton. Hello, Milton. Could you please help me with number 9? Teacher. Ajá. Uh-huh. ¿Qué significa ese tree o tree? No sé cómo se pronuncia. Después de yes, hay. Es un verbo. Try, sí. Try. Yes. Probar. Try. No, sería la B. Would you like to? Ah, okay. Now I know why you asked me about try. Very good, Milton. Could you please read it, Milton? Yes, I would like to treat the garden salad. Try the garden salad. Very good. Try the garden salad. Good job. Jaime, could you please help me with number 10? Hey, number 10, the correct answer is B. Okay, could you please read it? Okay, Jim says he would like to cook dinner for us this evening. Great. Okay, perfect. Perfect, guys. You did an amazing job. Do you have any questions about this? Questions? No? Yeah, yo creo, lo voy a decir en español. Yo creo que lo que habría que repasar bastante son los verbos y los nouns para saber cuándo es un noun y cuándo es un verbo. Exacto. Ahí vi que estaban ahí confundidos algunos porque no hay cómo diferenciarlo, pero ya sabiendo que es un verbo, lo que hizo Milton, ¿verdad? Es en verbo, entonces sí, ya lo identifica. Pero sí que se hace eso, ¿verdad? Sí, guys, créanme que ahí la mejor manera, creo yo, sería es teniendo más vocabulario, ¿verdad? Obtener más vocabulario y pueden utilizar un dictionary, ¿ok? Y tratar, ok, por ejemplo, Milton, si yo no estuviera, entonces, voy a verificar aquí en el dictionary que la teacher me mandó para que lo descargara. A ver qué significa try. Ah, sí, el que me mandó, el que dijimos que era offline, el que me mandó de la Play Store. Es que lo iba a hacer, teacher, pero casi siempre tengo abierto el inglés español en yo el otro para teléfono, todo pero se me trabó. No, por eso, pero yo lo iba a hacer y se me trabó el teléfono porque antes de hacer la pregunta, por eso es que tardé en responder, ¿verdad? Porque antes de hacerlo, pues yo iba a verificar si era un verbo, pero se me trabó el teléfono. Milton, pero usted no es igual que otra persona que la aplicación... La aplicación no la dejó pasar y mejor la desinstaló. No, mire, Sonia, no. Ni siquiera me escucha, Sonia, de ella estoy hablando. Guys, miren, así soy yo de impaciente también, le estaba diciendo, Sonia, ¿verdad, Sonia? Estábamos hablando ayer que las dos somos iguales, Dios mío. Yo así soy. Si, por ejemplo, estábamos hablando de la aplicación que les mandé, Talk People, creo que sí, ¿verdad? Entonces dice que se le trabó desde el principio, ¿verdad? Entonces la desinstalé, me dice, y así soy yo también. Así que sí me dio risa eso. Pero ok, guys, let's continue then. Let's see, so since you don't have a questions, guys, we will continue with the class and we will introduce the next topic. I believe I have another topic here.
Sí, vamos a cubrir el tema y luego de eso, guys, en la practice que tengamos, porque siempre tenemos practice, ok, de todo esto, vamos a trabajar en el libro, ok. Nos vamos a organizar bien en eso. Don't worry. So, let's see. Guys, we will introduce a new topic today, and this topic, oh my God, one second. Let me erase that. Clear old drawing. Miren, guys, for any reason, it's not erasing anything. No me deja borrar, miren. Y cuando voy a la next page. Oh, no, no, it's working. Okay, so. Sorry. So, guys, we will go and we will study could. Okay, that's another verb. Este es otro verbo, guys, el could, ok. So, ¿se fijan que muchas de las veces yo ocupo más el could? Y les digo, could you please turn on the camera? Could you please turn off the microphone? I use a lot this. So, el could, guys, is pretty easy. Ustedes también lo ocupan para hacer requests, para hacer peticiones, igual que el would. Y es también formal. Could is a modal verb, guys. Ok, este es un modal verb. A diferencia del would like to or would like, guys, este es un modal verb. Cuando nosotros hablamos de modal verbs, estamos hablando de verbos que son como para peticiones, para offers, para permissions. Y son verbos que cuando van acompañados de otro verbo a la par, guys, no se ocupa el to. Los modales, los modal verbs, no van acompañados del to. Yo puedo decir could use, could jump, could drink, could learn, could sleep, could buy. Y no tengo por qué ponerle el to, porque los modal verbs no van acompañados del to. Otro ejemplo de otro modal verb puede ser el can, puede ser el might, puede ser el may, puede ser el should, etc. Hay como alrededor de unos 8 tipos de modal verbs que se llaman así, modal verbs, y esos no van acompañados del to. Ok, entonces acá cada vez que tenga el could, yo no voy a decir cool to run, ok, no voy a decir así, ok, no, lo que voy a hacer es que voy a decir could run, ok, podría correr, ¿sí? Así que aquí, por eso es un modal verb, porque no va acompañado del to. Is that clear, guys? Is that clear? No? En el caso del to, sería el auxiliar, ¿verdad, teacher? ¿Cuál? Cuando se ocupa... Ah, ok, I got it. Yes, Mauricio, muy bien. Guys, el could también, muy buena pregunta, Mauricio. El could, además de ser un modal verb, si lo comparamos, si lo unimos, por así decirlo, give me a second, because this is not working. Si lo unimos, guys, con otro verbo, el could, los modales, los verbos así, los modal verbs, funcionan como auxiliares, porque va a ser más importante. Vaya, por ejemplo, acá, miren, un ejemplo súper sencillo. Si yo digo, could I have something to drink? Puedo. Ajá, could I have something to drink? ¿Cuál es la acción acá de este verbo? ¿Cuál es la mayor acción de esta oración? Sorry. Ajá, ¿cuál es la acción primordial? Drink. El drink. Yes, el drink. Ok, one moment. Thank you.
Sorry, guys. Ok, so, ustedes me dijeron que es el drink, ¿verdad? Very good. Esta es la acción más importante de toda. Porque es lo que a usted le dice exactamente, le da la idea, ¿verdad? De qué se está hablando, drink. So, por eso es un verbo principal. En cambio, el could se convierte en secundario, un verbo auxiliar. ¿Ok? Aunque nosotros sepamos que estamos hablando del could y ese es el topic de este día, ¿verdad? Pero quiero que sepan de que acá, give me a second, también puede ser, se puede convertir en un verbo auxiliar. Porque el más importante es el que sigue. Could, podría, ¿qué? Podría jugar, podría comer, podría tomar, podría beber, podría caminar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Teacher, teacher. Uh-huh. También se puede usar para preguntar de sobre un lugar. ¿Para preguntar? Sorry. Para preguntar dónde está un lugar o algo así. No sé si me entiendo. For example, could you tell me where is the, the park? ¿A eso se refiere, Marcos? Ajá, ajá, eso me refiero. Sí, por cualquier tipo de petición. Ajá. Go. For example, could you say me where is the Walmart? Yes. Could you tell me where the Walmart is? Where the Walmart is? Could you tell me? Ajá. Yes, yes, and yes, Marcos Antonio. El Buki. El Buki. ¿Quién dijo el Buki? Que lo molestan, va Marco. Yeah. Estamos bien tranquilos, bien formales aquí en la clase hasta que apareció el Buki. Es que solo de risa, fíjese que, no, de mire, fíjese que tengo otra alumna anterior, bueno, esta, en la clase anterior. Ajá. Ahoritita estaba hablando con ella, su nombre es Magdalena. Magdalena, si ve este video, perdón que hablé de usted, pero hay muchos Magdalenas en el mundo, ¿verdad? Mire, sí. Cada ratito de riéndose en la clase, y a mí me da risa, ¿verdad? O sea, yo la veo y me puedo reír también, ¿verdad? Pero es un chiste, ahí va a reírse, va a reírse. Y entonces los demás, ahora, ¿verdad? Le dije, Magdalena, ¿y usted qué se ríe? Le digo, mire, a mí me da risa cuando usted se está riendo. Le digo. Pero, o sea, yo lo tomo así, ¿verdad? Porque yo me río también. Yo me río de la persona que están riendo. Entonces me dice, y todos queriendo saber por qué se reía también. Yo también quería preguntar, teacher, decían así, van a creer. Entonces me recuerda a usted. Ah, vaya. Mire, puede ser eso. Ay, no, Marcos. Marcos es un caso. Caso. Okay. Okay. Ok, let's continue, guys. Let's continue, porque como nos interrumpe la clase. Sorry, no, I'm kidding. I'm kidding, Marcos. Estoy bromeando. Okay. Sorry. So, is that clear, guys, about modal verbs, auxiliary verb? ¿Está claro eso? Por eso es que cuando ustedes hacen la pregunta, y de hecho para este, guys, para este tipo de uso, porque ahora en esta clase y en este módulo solo vamos a ver este uso para could, pero could tiene muchos usos. Pero vamos a ver específicamente para hacer requests, peticiones, solamente eso. Por lo tanto, solamente ustedes van a aprender el día de ahora a hacer preguntas. Porque las peticiones solamente aplican con preguntas. ¿Ok? So, entonces, por lo general acá es, como es un auxiliary verb, va al principio. Could I use your computer to email my boss? Could I have something to drink? Could I borrow your stapler? Yes. So it's pretty easy, guys. That's pretty much it. And it is full request.
Tell me. Sinceramente me había confundido en la segunda pregunta, how time to drink. Ajá. Porque quería traducirlo así como normalmente yo pienso en español. Es lo entonces, malo de traducir. Ajá, no lo hallaba lógico, pero ¿cómo saber el orden alfabético de las palabras en ese caso? O sea, porque, por ejemplo, literalmente, según vi aquí el traductor, porque tuve que hacerlo, porque no le hallaba lógica en realidad, podría beber algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero si yo quiero leerlo, por ejemplo, cold, que sabemos que significa podría yo hacer algo de beber o algo así, así lo entendía yo. Entonces, ¿cómo saber el orden alfabético para formular esa pregunta? Sí, ahorita le voy a explicar la estructura, don't worry guys. Solamente que creo que aquí Mauricio le confunde el hecho de decir have, ¿verdad? Have. Uh-huh, have. Uh-huh. Pero en inglés, guys, no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando ustedes dicen, ¿cómo dicen ustedes yo desayuné, yo almorcé y yo cené? I have breakfast, I have lunch and I have dinner. Entonces el have muchísimas veces se ocupa para expresar, ¿verdad? Que nosotros estamos comiendo algo, estamos ingiriendo los alimentos, ¿sí? Entonces, pues, por eso es que está ahí, Mauricio. Por eso dice, could I have something to drink? Entonces, por eso lo encuentra raro, ¿sí? Y si usted lo pone en el traductor, nunca va a funcionar. Por eso les digo siempre, guys, no pensemos en inglés, así como hizo Marquito, ¿verdad? Que él en su teléfono, he already set up English, right? English yeah. Language, ¿ok? Si se le bloquea, ni modo. Ahí a buscar en internet. O le voy a preguntar a teacher, tal vez, ¿sabe? Yes, teacher, a usted le voy a preguntar para que me lo Ask me. Customer service, ¿ok? You call me. Excellent. And then I start with the greeting, right? Ok. Improving questions. Ok, very good. So, guys, me preguntó algo más. Ah, la structure, ok. Ahorita la vamos a ver, Mauricio. Don't worry. One moment, please. Ok. Let's see, let me erase this drawing. Ok, great. Ok, this is the structure about could, guys. Ok. No, nada más quiero que se enfoquen, ok, quiero que se enfoquen porque nada más la vamos a utilizar para preguntas. Por el momento, nada más quiero que se enfoquen acá. Acá. Look at me. Well, look at the screen. Here, ok. I have, this is for interrogative form and this is the short answer. Como en el would, ¿se acuerdan? So, en vez de decir would, ustedes dicen could. Ok, could. El can después lo vamos a ver, guys. No se preocupen. So, could I drive? Could you drive? Could he drive? Could she drive? En los modal verbs tampoco hay third person singular. Okay. Sí hay, pero we don't care about the third person singular. Okay. So, no worries, guys. It's the same. Could she drive? Could he drive? Could we drive? Could they drive? ¿Sí? ¿Podría él manejar? ¿Podría ella manejar? Ok. Podría, guys. That's pretty much the meaning. Podría, pero es más formal. Guys, could you open your book? Ok. Guys, could you please, everyone turn off the camera? Could you please turn on your microphone? Could you please pay attention, yes? Could you please bring me some water? Request, acuérdense que son para request. And the answer will be, yes, I could. No, I couldn't.
Yes, he could. No, he couldn't. Yes. Igual que el wouldn't, guys. Igual que el wouldn't. Y si ustedes me preguntan cuál es la diferencia, no hay mucha diferencia. Solamente es para request. Ok. Keep in mind that it's for request, para pedidos, y es para polite, de la forma más educada que hay. Would you like to turn off the camera? It's the same as, could you please turn off the camera? De las dos maneras, formal, super formal, muy educado. Yes? Is that clear, guys? Yes. So just remember, en vez del would, es el could, okay? Same meaning, same use, el mismo uso. Yes? Questions about this? Teacher, el canto ya no lo estamos usando. So sorry? Cool, el término canto. No, not yet. Okay. Todavía no. Sí que lo había marcado aquí. Next, next class lo vamos a ver el Ken. Tomorrow vamos a ver el Ken, ¿ok? Es casi lo mismo, guys, solamente que es informal, bye. Lo mismo solamente que el could es formal y el Ken es informal. Por eso es que está acá, porque es la misma estructura, ¿yes? Ok, so, let's see. Let's continue then, guys. Let's continue one moment. All right. Okay, so we have an activity right now, guys. And the activity is the following, okay? Could you? We will work in pairs and make as much as requests as you can using the following situation, okay? For example, I'm going to the post office. Could you please buy some stamps for me? Sure. How many do you need? So, mire, si ustedes se fijan, solamente hay dos participaciones por cada una. Voy a hacer algunos breakout rooms ahorita y vamos a trabajar alrededor de 10 minutitos. Let me see. Sí. Lo que resta de la clase vamos a trabajar haciendo requests, pedidos. Acá ustedes tienen, mire, algunas fichitas que, por ejemplo, dice, I'm going to the post office. Y, por ejemplo, le pueden pedir a su amigo que le compre algunas stamps, ¿verdad? And the number two, I'm going to the library. Si alguien les dice, voy a ir a la librería, entonces ustedes digan, voy a pedir que me compre unas páginas de papel bond. So, y ustedes usan, could you please buy me some sheet of paper? ¿Sí? Si van, I'm going to the bookstore. Could you please buy me a book? Sure. Do you want just one book? Yes, please. Y hasta ahí. Lo que yo quiero es que empiecen a hablar, ¿ok? We practice it in English, all right? Si alguien habla en español, me avisan, guys. Me dan un mensajito, teacher. Cristian está hablando en español porque está hablando con su mamá, me dice. Ay, Cristian, que lo molestan con su mamá, por Dios. No se me duerme, lo veo dormido, Cristian. Ya casi. A lot of sleep. Así se ve, Cristian. Wash your hand. I mean, wash your face. Go to the bathroom and wash your face. No, teacher, solo 15 minutos, yo creo que aguanto así. No, ok, ya yes. Casi, guys, ya casi, más que es Thursday, estamos que ya no aguantamos, I know. Vaya, let's do something, guys, miren, tenemos hasta las 10, ok, hasta las 10, ahoritita yo sé que ya no aguantan. Do me a favor, please, hágame un favorcito para que hagamos esta actividad súper bien. 2 minutes, guys, 2 minutes, 2 minutes break, ok. 2 minutitos, levántense, tengan que hacer lo que tengan que hacer para que esos minutos que falten sean productivos, ¿ok? 2 minutes. Se regresan en 2 minutos y luego no, voy a hacer los breakout rooms, ya los voy a tener preparado y discutimos de eso, ¿sí? Pero tienen preguntas acerca de esa actividad, antes que se me vayan. ¿No? Ok.
Cuando regresa vamos a ir hablando. 2 minutes. Yes. Tendrá que ser largo o corto, así como el ejemplo. No, 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 súper corto, porque quiero que traten de cubrir todo si es necesario. Si yo le digo, I'm going to the supermarket, piensa en algo que me quiera pedir del supermarket. Could you please bring me? Could you please buy? Ajá, exacto. ¿De Coca-Cola? Ajá, exacto. Ok, pero antes de todo, 2 minutes break, ¿ok? Okay. Ok, go, go guys. Vayan a tomar agüita, vayan al baño, vayan a lavarse la cara, hacer ejercicio, and you come back. Okay, guys. Hello, hello. Are you ready? ¿O se durmieron? No, teacher. Okay. I'm going to... Dígame, dígame, joven. Sí. Aquí los verbos en esas conjugaciones que estamos viendo no sufren alteraciones. No, 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 para nada, ¿verdad? Para nada. Solo se mantienen, va. Ajá, exactly. Okay. Ahorita, guys, denle join, please. Ahorita los estoy asignando, denle join. ¿Tienen preguntas antes, guys? ¿No? No, teacher, solamente okay. Quizás la pregunta puede ser cualquiera, ¿verdad? Siempre que usemos el... Yes. Y siempre utilizando el contexto. Si le dicen voy a ir a London, ¿qué quiere de London? Pídanle algo. Para eso son requests. Ok. Denle clic on join, guys, y se regresan, please, antes de las 10. Ahora ya.
Teacher, ¿y qué podría pedir de la police station? Un reporte. No sé, oh my God, that's difficult. Algún, no sé, como constancia. Ajá. Let's invent. O si no, se va para la otra, como hay un montón. ¿Qué pasa? ¿Qué? Okay, guys, click on join. Voy a dejar a Sonia. Sonia la voy a agregar en un grupo de dos, okay? Isaías, click on join. Milton también, please. Milton, click on join. Milton en Isaías. Milton. Please. Hello. Oh. Hello. Hello. Everything good, guys? ¿Todo va bien? ¿Qué tema sería? ¿O tenemos que tomarlos todos? Todos. La cosa es practicar. Yes. Ah. All of them. Mm-hmm. Okay. Y nosotros esperando que nos asignara uno. No, voy a mandar a Analia con ustedes, guys, porque está solita hoy. Todos. Háganse preguntas entre los dos. Okay. Yes. Okay. Casi nos encuentra dormido. Ey, no, yo confiando que ustedes dos iban... No, hombre, ya ahorita van por la última. I'm going to the movie theater. Desde... No, hombre. Teacher, we need to do one for one.
Yes, one by one. Like, for example, Jaime, I'm going to the library. Could you please bring me a book? Yes. Jaime, I'm going to the coffee shop. Could you please bring me a coffee? Yes, of course, absolutely. And so on. Yes. The question is, I going to use all the example or only any example? All the examples. La cosa es practicar, okay? Ah, okay. Okay. He dormido, Omar. Ya no, regreso. Hello, guys, ¿cómo vamos? Recuerden que teacher, vamos a practicar todos esos. Es que no es, y lo mando al grupo porque yo no lo tengo. Sí, al WhatsApp. Lo mandé al WhatsApp. ¿Eso no me ha caído, teacher? Nunca agregado un nuevo grupo. No, no está, teacher. Está. No lo he mandado. Uy, espérame. ¿Será que no se mandó? Pero sería, no, sería bueno, teacher. No lo mandé. Ahorita sí lo mando. Mandé al grupo de maestro. Ay, no, qué pena. Teacher. Ven, guys, por culpa de Ismael, porque no enciende la cámara. No, la cámara. En que estén los más menores ya. I'm kidding. Guys, practiquen, ¿ok? Teacher. ¿Me escucha? Está bueno. I am going to the supermarket. Ajá, todos tienen que practicar. Y Selena va a decir, ok, bring me, oh no, bring me no, right? Could you please bring me some tomatoes? And that's it. De ahí se pasa la otra. And then Selena make a request. And so on. Ok. Okay? Pero ya la mandó, ya la mandó, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, teacher. Sí, porque nosotros no ya estamos inventando. Capucho. Hello, teacher. Hello, ¿cómo vamos, guys? For example, I'm going to the zoo. Could you please take a picture? Ajá, sí, it's okay. La cosa es practicar todos los ejemplos que están ahí haciendo requests. Okay. I'm going to a coffee shop. Guys, me metí al grupo de Cristian y Jaime. Good morning. ¿Qué creen? Dormidos estaban. Mentiras. Pero casi, casi. Because Christian is cuento para dormir, ¿no? Yes. Let's wait for the other ones. Okay, vamos a esperar a los demás. Let me go through the attendance list. Tomorrow we will continue practicing, okay? Don't worry. Tomorrow we have time to practice, so tomorrow we'll do it. And right now, let's go through the attendance list, okay? And you can log out, guys. I hope you have an amazing night. Get rest, sweet dreams for you guys, and see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Te queda conmigo, Marcos, right? Tomorrow is a custom day, remember? Tomorrow is a custom day. Dejen aunque sea una galletita porque la vamos a compartir juntos, ¿ok? Teacher, que no es este de la pijama, haciendo de los disfraces. De todo, hijo, de los disfraces, custom and food day. Ajá, custom and food day. Así que unas pupusitas déjense ahí porque vamos a compartirlas todos, ¿ok? Okay. De verdad, guys, no vayan a comer hasta la clase. No vayan a comer. Teacher, ¿a qué hora vamos a comer mañana? Good question. Yo creo que lo vamos a hacer quizás al inicio. ¿A qué horas comen ustedes? ¿9 o 8?
Yo a las 6 y media de la tarde. 9, 10, a las 10, a las 11 después de la clase. Después de la clase, teacher. ¿Puedo traer una bebida fuerte, teacher? ¡Ah! No, sí, hay menores de edad por ahí, ¿verdad? Hoy es jueves de amigos. Yo tengo 17 años. No, hoy es jueves. Que cuando él dice una bebida fuerte es un café amargo. Celina, o una Coca-Cola, sí, tiene razón ahí, Cristian. Un café amargo. Oyeron a Celina, hoy es jueves, dijo. Bye. Ok, no, mañana, guys. Ok, se traen una comidita. Aguanten. Más o menos yo digo que a las 8:30 comemos, ¿ok? No, 8:30, ya lo dejamos 8:30. Y se postre. Vienen disfrazados también, guys, ¿ok? Ay. Pero de verdad, no como aquel día que solo yo disfrazada, no, solo yo con la pijama. De maestro pijama. Me voy a disfrazar. O sea, me Marquito, regañaron. Dijiste que ibas a llegar de Ronaldinho, Marquito. Nada. No, yo estaba en pijama, teacher. No, mañana pijama no, es día de disfraces. Porque... mañana es de disfraces y comida. Voy a llegar disfraces con el comida. Disfraz del Buki. No se vayan a asustar con el disfraz de mañana. De luchador se va a disfrazar, va. Dice. No, vale, ya van a ver. Vale. Santo el cavernario. De Navidad. Qué arbolito de Navidad. Voy a pasar la tenda, Cristian. Voy a pasar la tenda. Ven, ya los veía yo dormidos. Ya están diciendo de Pepe. Nos vemos mañana, buenas noches. Tiene que pasar lista. La lista, Pepe. Tiene la lista. Esperen a la lista. Esperen. Ya va a empezar la Rosa. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Mérita Luna Barrera, así lo voy a hacer. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Rosa. Milton Hernández Sola. Present. Bye. Adiós. Marcos Antonio Melgar Pérez. Bye, Ticia. Bye. No, Marcos, usted se queda. It's true, teacher, it's true. Linda Magali García Montoya. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Buenas noches, good night. Thank you, bye. José Mauricio García Hernández. I'm here. Good night, teacher. Bye. Good night. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present, teacher. Good night. Good evening. Good night. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ya se fue. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Se durmió. Ay, no. Salud, Ivonne. Bye, Ivonne. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Bye, teacher. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Bye. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian José López Pérez. Present. Bye. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Buenas noches. Celina, buenas noches. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Y Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Ok, bye. Take care. Ajá, Marcos. Good night. ¿Cómo estamos? How are you today? Francisco Eduardo Larín. Sí, ¿verdad? Yes. Creo que se durmió. Yo creo que sí. I am very well. I am so tired of teacher because Thursday
tomorrow is Friday, and for me it's more difficult because the traffic is strong. Yeah. Arriving in my house past 8 o'clock. All day past 8 o'clock in my house. No sé, so let's. But you're doing it great, Marcos. Great. Yes. So, Marcos, I would like you to tell me, like, any comment, any feedback you might have about the class, or anything that you would like to reinforce. Algo que quisiera reforzar. ¿Alguna duda, comentario, algo más que usted desearía de mi parte? Con todo gusto, Marcos, aproveche. Ok, teacher. Lo que más me confunde y no sé cómo utilizarlo muy bien son creo que fue de las clases anteriores, cuando utilizamos el someone, creo, sometime, el any, el how much. Ahí los quantifiers. Sí, me confundo mucho porque, por ejemplo, siempre en los quiz me han bateado cuando, por ejemplo, en el milk, la leche, no sé si es any milk o son no sé qué. O sea, eso siempre me serían los quantifiers. Pero Marcos, usted ha realizado los ejercicios y ha visto los videos que mandé ya de último. Le soy sincero, teacher, casi no me queda tiempo. Imagínate. Pero sí trato la manera de por lo menos verlo un ratito, no sé qué se llama. Pero sí, eso sí se me dificulta. Por lo demás, por lo que hemos estado viendo hoy ya de último, por ejemplo, el would like, el could, el could, no sé, no, el could, el can, eso sí me queda muy claro, ¿verdad? Pero sí, eso otro es lo que le digo que me cuesta un poquito. Sí, la verdad es que ese fue un tema un poquito difícil, creo yo, y un poquito como confuso, ¿verdad? Pero ahí lo que tenemos que hacer básicamente, Marcos, es tratar de leer el cuadrito y entenderlo, porque creo que a simple vista en una clase, por lo rápido que se explica, o puede ser que por el tiempo uno no tenga chance de analizarlo. Y fíjese que lo tengo acá, exactamente para usted, mire. Para que vea qué rápido. Vale. Mire, acá está el cuadrito, Marcos. Fíjese que acá yo lo que le podría decir es cuestión de analizar el cuadro y es cuestión de también tratar de no memorizarlo, pero al menos tenerlo en mente qué es para cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que el día también se lo expliqué, no sé si a Nelson creo que se lo expliqué, pero aparentemente se ve un poquito bien confuso, ¿verdad? Y un poquito difícil. Sí. Pero solamente sí. Identificar, por ejemplo, acá, mira, acá está la definición de qué es lo que significa el quantifier. Los rojos son los quantifiers, ¿sí? Uh-huh. Y en la parte derecha está los nombres que son plurales y que son contables. Uh-huh. Esto es muy importante, que son contables. Ajá, y acá de este lado están los que no están contables. Entonces, ajá, usted me dice que cuál, ¿verdad? ¿Cuál voy a utilizar? Mire, por el momento, Marcos, yo le digo, vea esta tablita y guárdela. Y ahí téngala. Y después usted se va a acostumbrar, pero... Esa cuestión, la mando al grupo, chef. Claro, sí. Todas las presentaciones están en la presentación número 3, mire. Videoconferencia número 3. Ah, ok. Uh-huh. Sí, es que como le digo, o sea, paso... Estás ocupado, sí, lo entiendo. Sí. Entonces se me dificulta
un poco, este, echarle un vistazo a las otras clases. Al grupo. Más sin embargo, pues, este, sí trato de pensar más que todo en lo que son las clases que usted da. Y pues igual voy tratando de recapitular información. Solo que sí, esto sí creo que, bueno, pero una pregunta, esto, ¿qué tan frecuente se utiliza esto, teacher? O sea, más que todo en el hogar o lugares así. Se utiliza bastante. Se utiliza bastante. ¿Eh? Sí, se utiliza bastante, la verdad. Como le digo, mi recomendación acá sería aprendérselo como le digo, tal vez by heart. Memorícelo lo más que pueda. Vaya, teacher, como yo le decía el ejemplo de la leche. Uh-huh. Por ejemplo, la leche, ¿cómo puedo decir yo, este, tengo poca leche o tengo mucha leche? Sé que con how much milk, sé que es mucha leche. Pero si yo quiero utilizar el any milk o el a little milk, se puede. Es lo que le digo, tenemos que irnos al cuadrito. Mire, acá por ejemplo, estamos hablando de leche. ¿Leche sí. es countable o es not countable? Si es en bote, es a countable. ¿Y si no es en bote? Y si no es en bote, no es countable, porque la leche no se puede contar porque es líquida. Perfecto, muy bien. Entonces, si usted, nos vamos para el cuadro, Marcos. ¿Usted se va derecha o izquierda, según lo que ve ahí? Sería there are. Los de abajo, vaya, mire, es que el problema es que el cuadro no le hemos entendido. Mire, esta línea, esta columna para abajo son los uncountable. Todas las que están aquí, usted los puede utilizar para uncountable. Y los que están acá, los puede utilizar para countable. Incluso, mire, no, any, some, enough, not enough. Y esos que están hasta acá, los ocupa para los dos. Entonces, la que usted me dijo, a little, como es una, no es countable, sino que es uncountable, entonces sí se puede utilizar de acuerdo al cuadro. Mire, uncountable, a little. Puedo ocupar no, any, a bit of, some, enough, not enough. Todos esos puedo utilizar para uncountable. Teacher, yo creo que lo entendería mejor si le pusiese a la par este, el significado en español. Acá está. Aquí. La definición. No significa cero. Any significa una cantidad más que cero. A little of you significa una cantidad pequeña. Y esa como la definición que tendríamos que tener, ¿verdad? Pero yo creo, Marcos, que lo mejor sería que usted estudie un poquito más el cuadro, así como yo le digo. Uh-huh. Identificar cuál va para countable y cuál va para uncountable y de esa manera poderlo practicar o aplicar. Dependiendo la oración que yo vaya a decir. Exacto. Dependiendo de la oración. Porque vaya, por ejemplo, si usted piensa, ok, voy a pensar en books, ¿verdad? Eso es contable. Ok, teacher, como es contable, yo puedo utilizar no books, any books, a few books, several books, some books, enough books, not enough books, lot of books, more books, many books, not many books, and too many books. Todo eso puedo utilizar. De acuerdo al cuadrito. Y lo mejor sería, Marcos, ahorita que está usted aprendiendo, yéndose al cuadrito. Téngalo, tómele una foto y lo tiene en su teléfono. De verdad, tómesela. Y lo ande en su teléfono, porque de verdad es muy useful que lo ande de esa manera. Y por ahorita siempre se va a guiar con el cuadro. Después, cuando usted ya tenga más práctica, usted, little. Va con uncountable, dice usted, automáticamente. Ok. Está bien, dicha. Voy a tomar en cuenta su consejo. Ya a ver que le va a servir bastante. Es como las fórmulas que a veces tenemos para cada estructura.
Ahorita okay. Probablemente usted se tenga que ir cada vez a la fórmula para ver qué va primero, si el sujeto, si el complement, que el auxiliary verb, pero después usted ya no va a tener que ver la fórmula, sino que usted ya va a caer en cuenta que okay, no, pero es que cada pregunta va primero el auxiliary verb, dice usted. Después okay. El subject, después el verb. Y ya después la misma práctica la va a hacer, lo va a hacer a usted más experto para poderlo utilizar sin tener que irse al libro otra vez. Pero por okay. Ahorita sí hay que hacerlo así, ¿verdad? A pie, como dicen. Ok, teacher. Agregando otra cosa, teacher. Ayer, pues, no sé si dije algo que no mucho le pareció, ¿verdad? Entonces, No, para nada. No, Marcos. Créame que no. Okay. Le agradezco mucho, de verdad. Que su aporte el día de ayer fue muy significante. Al contrario, le agradezco mucho por estar ahí apoyándonos, ¿verdad? Sea cual sea, pero al final yo siento que el propósito es aprender. Y yo soy ese tipo de estudiantes que a mí me gusta hablar. Entonces, sí. Hablar para mejorar algo, hablar para comentar lo que sea que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero no, para nada, Marcos, no se preocupe. Al contrario, oh, okay. Le agradezco mucho por su aporte el día de ayer. Ok, teacher. No sé, teacher, si vamos a lograr ver otro verbo aparte del will o el hold. Creo que no, fíjese que el último okay. Es el can. El último es el de mañana. Ya el lunes vamos mañana. A hacer una práctica en general de toda la unidad, pero este curso llega hasta aquí con esos verbos y luego... En el otro curso probablemente vamos a ver más, ¿verdad? Pero a saber si nos va a tocar con usted, teacher, o todavía no sé. Sí, esa fuerza encarga. La última vez sí me siguieron asignando a mí, porque yo empecé con ellos anteriormente, ¿verdad? Con Christian, exacto, y me asignaron otra vez. Ah, ok, bueno, a mí puede me puede ser, ¿verdad? Me da igual, siento, porque por ejemplo nosotros pensamos que nos iba a tocar con el mismo teacher de que nos tocó al principio. Ah, ¿tenían otro? Ajá, teníamos un teacher y súper buena onda y pues que no nos tocó con él, pero igual esto a mí me gusta en el aspecto de que poder cambiar teacher, otro curso de teacher. Eso es saludable porque hay muchas maneras, muchas estrategias sí. De enseñar. Sí, ajá, correcto. Y aparte de eso, como yo le decía, que porque cada teacher menciona diferentes, algunos verbos, algunas palabras, entonces, en lo personal, a mí eso me beneficia porque mi oído se acostumbra a escuchar diferentes entonaciones. Exacto. Como usted decía anteriormente. Por ejemplo, su forma de enseñar y su pronunciation is different after a teacher anterior. Entonces, me imagino. Sí, y pues era bastante diferente, pero igual he aprendido mucho con usted y igual aprendí bastante también con el teacher sí, anterior. Es que hay diferentes maneras y al final pues creo que es lo bueno la variedad, ¿verdad? Ajá, la variedad correcto. Y no estar haciendo lo mismo y cambiar es lo bueno. Ajá, correcto, teacher. Así es que a ver qué tal. Ah, otra pregunta, teacher. ¿Cuándo vamos a hacer el examen final? ¿Sería ya mañana o sería hasta el lunes? Dice que creo que hasta el lunes. Tiene más tiempo de hacerlo, ¿sí? Ajá, porque fíjese de que yo antes me estaba acostumbrando a hacerlo a diario, después de la clase. ¿Y no te he acostumbrado así? ¿Cómo no? Lo que pasa, Michel, es de que ahora como me he sentido un poco más el cansancio, entonces me imagino. Por ejemplo, las últimas tareas las dejé para el sábado, que por cierto el sábado pasado, no se las terminé todas. Y pues entonces ya sábado pienso terminar las que no he hecho desde el lunes, las que no he hecho ni una. Entonces, no, por eso le preguntaba. Sí, ahorita le voy a mandar una foto de eso. Me parece que el lunes es el último día. Ah, ok. Ajá, entonces esa era la otra preguntita que tenía. ¿Sí?
teacher. Así es que por lo general, pues estamos bien y pues gracias por sus enseñanzas, teacher. Bueno, gracias a usted por su tiempo, Marcos, y de verdad por su excelente trabajo y apoyarnos siempre ahí, ¿verdad? Su participación. Así como va excelente, ¿verdad? Yo lo felicito y lo he felicitado en frente de la clase porque lo está haciendo súper bien y esa es la manera, ¿ok? So, okay. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tiene alguna otra pregunta más. Yo con gusto le ayudo, Marcos. Si no, mi WhatsApp es ahí. Textéme, yo con gusto le ayudo cualquier pregunta o comentario o algún refuerzo extra, yo con gusto le ayudo. Ok, teacher. No, por el momento pues tengo mucho sueño. Vaya a dormir, hombre. Vaya a dormir. Vaya a mimir, yo también. Bueno, pues okay, Marcos, teacher. Cuídese, oye. Sí, yo te adiós. Muero, teacher. Bye, bye. Bye. Take care.